Y seguimos viendo los avances del Palacio de la Juventud. Están trabajando en el techado. Estamos en plena avenida central, entre las avenidas Bolívar y avenida 3 de Octubre, el sector 3, grupo 8. Ya vemos lo que es la fachada, la parte delantera. Estás acompañado de los videos anteriores que hemos realizado a lo largo de los meses, de cómo ha ido, cómo se ha ido gestando esta obra a lo largo de los meses, y que compartimos con ustedes estas vistas ya desde mayo. Gracias por acompañarme en el presente video, donde estaba mostrando los exteriores del Palacio de la Juventud, ubicado aquí en la avenida central, cerca a la avenida Bolívar. Estas ya son las últimas vistas hasta el día de hoy, jueves 19 de mayo del año 2022. Están terminando los trabajos en lo que es el fichado de este material y lo que es ya el frontis.
Así es, amigos, muchas gracias por acompañarme en este recorrido por el paso de las semanas, de lo que hemos grabado sobre esta gran obra del Palacio de la Juventud. Mayores informes, como siempre, a través del Facebook de la Municipalidad de Villa Salvador. Y así estamos terminando estas vistas desde los exteriores de esta obra a cargo de la Municipalidad de Villa El Salvador. Por parte mía, muchas gracias. Será hasta la próxima, como siempre, con mayores avances. Nos vemos. Cuídense.